772, 772. Tu paz y donde hay falta de apoyo tu presencia.
Concede que muchas vocaciones salgan de nuestras familias de San Roberto. Ayúdame a apoyar las vocaciones con alegría y entusiasmo mientras busco hacer tu voluntad. María, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de sacerdotes y religiosos, ruega por nosotros. Y el canto de entrada resucitó. 407, 407. Viernes y sábado en un retiro para familias. ¿Alguien de ustedes asistió al retiro? Levante su mano. Varios, gloria a Dios, gracias, qué bonito. Y bueno, pues ha sido una bendición estar aquí y estoy aquí acompañando esta misa para darle un poquito de descanso al padre Felipe, que se nos puso un poquito delicadito, ya está en recuperación, se siente un poquito mal. Y mi compadre, qué bueno que andas por acá para que me ayudes, con mucho gusto. Le vamos a dar descanso, ¿ven? Bueno, el canto dice: alegría, hermanos, porque si nos queremos es que resucitó el Señor. Está vivo y está presente, y si el Señor está vivo y presente, entonces la alegría se comparte. ¿Qué le parece entonces? Saluda al que está atrás, enfrente, y le sonríe, le dice buenas tardes, buenos días, perdón, todavía. Salúdense allá atrás, a los que ya no conocen, con los que ya vienen, pues para que ya vienen con ellos, ¿verdad? Pero a los con los que no vienen, diga hermano, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Gloria a Dios. Buenos días. Buenos días. Viene ya, sonríe, cambió la cara. Están muy serios. La alegría del Señor. Ahora sí, vamos a saludar a la Santísima Trinidad todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Que la gracia y la paz de Jesús, el Señor resucitado, esté con todos ustedes. Acerquémonos a celebrar esos misterios de la fe, misterios de amor. Cristo que murió, resucitó y está entre nosotros en su palabra, su cuerpo y su sangre. Para celebrar estos misterios, inclinamos la cabeza y en silencio pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas y nuestras debilidades. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde le precedió su glorioso pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro,
lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Número 149, 149, en el otro libro. Sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seramos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. Y el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, como escucharon al inicio de la celebración, con la persona que estaba dando la bienvenida, se conoce como el domingo del buen pastor, así como el segundo domingo se conoce como el domingo de la divina misericordia. ¿Ve? Celebraciones dentro de la misma celebración de la Pascua, que significa cómo vamos de camino en la fe, qué nos quiere enseñar Dios, qué nos quiere regalar. Por eso la divina misericordia, el segundo domingo de la Pascua, es una fiesta que se fue preparando por años con Sor Faustina, su director espiritual, y después Juan Pablo II, San Juan Pablo, instaura la fiesta, la registra en la iglesia y se empieza a celebrar. Y qué hermoso que el mismo Juan Pablo II, que fue el que inicia esta fiesta en la iglesia para todos, no olvidar la divina misericordia, el amor de Jesús por los necesitados, el amor de Dios por todos nosotros, que nos perdona, que nos salva, que no nos abandona. Una fiesta preciosa. Y que además Juan Pablo II murió en las vísperas de esa fiesta, ¿sí?, cuando él fue llamado a la casa del Padre y canonizó a Sor Faustina. ¡Qué regalos! ¡Qué bendición! Y en este cuarto domingo, el buen pastor. Cuando leemos el Evangelio de San Juan o lo escuchamos los domingos durante las misas, toda la Pascua y en preparación también, estuvimos escuchando San Juan, sobre todo también para llegar a la Semana Santa. Y entonces, ahí encontramos algunos títulos que Jesús asume para él y son muy bonitos, que llevan una frase primera, que es: yo soy, es decir, yo, véanme a mí, yo soy el que soy. En este sentido, es el título porque él se quiere dar a conocer. Recuerden que Jesús comienza su misión ya después de un tiempo de haber estado en Nazaret, haber estado con José y María, haber vivido en el silencio santo, como decimos, en un tiempo donde cuando llega la hora y Jesús comienza ya su misión, para darse a conocer como el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Con palabras poderosas,
con hechos poderosos, milagros, sanaciones, pero también cuando predica, explica, quiere dar a entender realmente quién es Él, darse a conocer. Y por eso, en San Juan, vamos a escuchar unos títulos muy bonitos. Por ejemplo, para los que necesitaban entender, sobre todo, cómo salir de la oscuridad del pecado, no vivir en tinieblas, salir de la oscuridad a la luz, del pecado a la gracia, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Por eso que tenemos aquí encendido, en este tiempo de la Pascua, el cirio pascual. Cuando ustedes vinieron a la celebración el sábado de gloria, en la fiesta del fuego nuevo, hay un canto que se cantó, Cristo, luz del mundo. Y todos contestaban, demos gracias a Dios. ¿Si vinieron o no vinieron? Ah, ok. Estoy recordando, por si no hayan venido, ¿verdad?, a la fiesta del fuego nuevo. Por eso se deja el cirio prendido en todas las misas, en los bautismos y en los sacramentos, para recordar Cristo, luz del mundo, con sus llagas. Señor del tiempo, Señor de todo. Alfa y Omega, son los signos del cirio. Bueno, hablar entonces de que Jesús es la luz del mundo. Después, en un momento dado, Jesús vuelve a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres frases fuertes, yo soy, es decir, yo, el Hijo de Dios, yo soy el Salvador, pero dice, yo soy el camino, es decir, caminen conmigo, yo los voy a guiar, yo soy la verdad y la vida. Y eso significa entonces que Jesús nos quiere enseñar por dónde ir, que Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Y también va a decir, yo vine al mundo para salvarlos, yo he traído paz, he venido a darles vida y vida en abundancia. Por eso dice, yo soy la vida. Y necesitamos entender que cuando andamos medios muertos en la vida, cuando de repente no queremos seguir adelante, cuando nos falta la paz, cuando de repente decimos, ¿para qué sigo? ¿Para qué vivo? Clame a Jesús, clame al Señor. Cuando usted vea a Jesús que está en depresión, cuando vea a su hijo deprimido, ore por su hijo, impóngale la mano en la cabeza y pídale a Jesús que le dé vida a su corazón, que lo saque de esa depresión, que lo levante de esa situación, que lo libere de esa esclavitud. Ore como padre, ore como madre e invoque el nombre de Jesús, que en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro lo dice, no hay otro nombre dado a los hombres que tenga poder para darnos vida. Y es el nombre de Jesús. De repente lo usamos mucho porque decimos, ¡ay, Jesús! ¿Verdad? Cuando medio nos asustamos, ¡ay, santo Dios! ¿No? Pero lo decimos a veces con frases como porque nos asustamos o nos pasa algo, ¿verdad? Bueno, otros les pasa algo y dicen otras cosas medio raras, ¿no? Hasta en inglés se las avientan. Pero hay que decirlo como es, en el nombre de Jesús. Y por eso es poderoso el nombre de Jesús. Cuando tengas miedo, cuando te sientas oscuridad, cuando sientas que algo pasa en tu familia, invoquen el nombre de Jesús. De hecho, muchos de ustedes compran el cirio, pero lo prenden. Deben de prenderlo siempre los domingos. Si compraron su cirio, préndanlo el domingo y oren o pidan por una necesidad después de la misa. Yo recuerdo a mi mamá, hace años, ella siempre compraba su cirio y ella tenía la costumbre de que cuando iba a haber alguna operación, se enteraba de una mala noticia, hasta para los exámenes que teníamos en la universidad o en la escuela, les voy a prender el cirio, voy a orar por ustedes. Mi mamá hacía eso, yo aprendí eso de él. ¡Qué hermoso! Ya ven, prendan. ¿Cuántos compraron cirios? Ah, los demás no compraron. Qué interesante. Bueno, prendan que sea una vela de perdida. Pero bueno, Cristo, luz del mundo. Hay otra frase que Jesús se dice a sí mismo, muy bonita también. Yo soy el pan de vida, capítulo 6 de San Juan. Si ustedes quieren saber más sobre la Eucaristía, ¿por qué Jesús dejó la Eucaristía? Aparte de la última cena, donde da el pan y el vino, y dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. San Juan va a hacer una enseñanza bien bonita en el capítulo 6 de San Juan. Cuando de esas veces como que no tienes mucho que hacer, mucho que leer, y en vez de estarle... ¿sí? Mejor ponle ahí, capítulo 6 de San Juan. San Juan 6, y pum, te va a aparecer, y lo puedes leer. Y ahí dice, yo soy el pan de la vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Por eso es tan importante comulgar, para que nuestra alma esté más fuerte, para que cuando venga el lobo, pero la tentación, cuando venga el pecado, la maldad, tú puedas soportar, puedas estar fuerte, porque si usted no come en 3 días, no puede ir a trabajar, no tiene fuerza, no tiene ánimo. De hecho, si usted no come al ratito, dentro de 3-4 horas, ¿cómo se pone? Como Shrek. Todo corajudo, ¿verdad? O Fiona, toda enojada. Digo, para los que han visto esa caricatura, se habla, ¿verdad?
Sí, se les pone el genio. ¡Ah! Es y eso porque no comió. Pues el alma necesita alimento. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Por eso nos dejó la Eucaristía. Y si podemos comulgar, háganlo, prepárense, confiésense y reciban el cuerpo de Jesús. Porque es el alimento para que su alma esté fuerte, animosa. Porque luego de repente hay católicos muy anémicos en el espíritu. Tan anémicos, tienen anemia espiritual. Algunos tienen anemia física, ¿no es cierto? Y tiene que comer hierro, y frijoles, y betabel, y todo lo que tenga hierro. Y los niños, no me gusta, no quiero. No como. Y échale a la soda y al pan, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. ¿Bien? Y entonces hay otros títulos muy bonitos. Por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida. Anunciando, sobre todo, que tiene poder para resucitar. Y de hecho Jesús resucita a tres personas. Miren qué interesante. Resucitó a una niña que estaba muriendo y murió. Su papá fue a buscar a Jesús y en el camino la niña muere. Jesús le dice, ten fe. Y la levantó, la despertó, le devolvió la vida. Y luego va de camino a Jerusalén y en un pueblito llamado Naín hay una viuda, el único hijo, joven, jovencito, y sabes que se le muere. Tragedia. Jesús se la encuentra y le dice, mujer, no llores. Y se lo devolvió, lo resucita. Y luego le avisan que su amigo Lázaro se está muriendo, tiene 4 días enfermo, se tarda un poco porque a veces Dios se tarda. Nos cuesta trabajo entender eso, porque Dios tiene un plan. Es que Dios no me escucha, ¿cuándo va a venir? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no me ayuda? Él tiene su plan, aprenda a esperar, es el tiempo de Dios. A veces no es a nuestra manera, no es a nuestro tiempo, al tiempo de Dios. Y va 4 días después, le dicen ya huele, y le dice a Marta, a su hermana, no te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mueva la piedra. Lázaro, sal fuera. Y salió. Y andó. Medio tambaleado, pero anduvo. Y se resucitó. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Para decirnos que hay esperanza. Si morimos aquí, por supuesto, vamos a resucitar. Pero vamos con esta última frase, bellísima, esta presentación, del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y dice, ustedes son mis ovejas. Y mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y esa sería la pregunta. ¿Seguimos a Jesús? Como ovejas. Si Él es el pastor, Él nos va llevando, Él nos va protegiendo. Dice, el asalariado, al que le pagan por cuidarlas, no da la vida. Pero yo sí la doy. ¿Cuántos de ustedes darían la vida por sus hijos, papás? Levanten manos, los papás que darían la vida por sus hijos. Ok. Ahora, hijos, levanten la mano los que darían la vida por sus papás. Llevo menos. Qué raro, ¿verdad? Bueno, con estos fríos. Y bien, ¿y cómo daríamos la vida? Pues, estando ahí, ayudando, compartiendo, limpiando, obedeciendo. ¿Cómo daríamos la vida por otros haciendo lo que haces? Quebrándote la espalda como papá, trabajando muchos días, trabajando muchas horas. ¿Por qué no me dicen que ya se me cae el micrófono? Por eso ya no me oía. ¿Se oye ahí? Ahora sí. Yo soy el buen pastor, con esto para entender lo que Jesús quiere. Es decir, síganme a mí, yo los voy a guiar. Por eso en esta vida el católico tiene que reconocer quién es su pastor. Porque hay quienes quieren engañarnos. ¿Recuerdan el cuentito de Caperucita Roja? ¿Se acuerdan cuál es? Esa es la trama. Para los que son muy jovencitos ya no se acuerdan. Para los de 40 y más sí nos vamos a acordar. ¿La historia qué es? Que un lobo se disfraza de qué? De abuelita. Y lo curioso es que la Caperucita... Y le dice, ¿y por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Te acuerdas? Y el lobo que estaba disfrazado de abuelita le dice, para oírte mejor. ¿Y por qué tienes esos ojotes tan grandes? Para verte mejor. Y cuando fui me pregunta, ¿y por qué tienes esa bocota tan grande? Para comerte. ¡Ay! Y ahí termina el cuento, ¿se acuerdan? Bueno, pues tenemos que tener cuidado que el lobo no nos engañe. Porque hay quien nos quiere engañar para no seguir al buen pastor. Para no seguir a Jesús. En el mundo hay voces y lobos que quieren mordernos. Y tenemos que protegernos, quedarnos en el rebaño, estar juntos. Cuando la oveja se va sola, es más peligroso. Y hay ovejas que son medias rebeldes, ¿eh? No estoy viendo a nadie, pero son bien rebeldes. Se brincan la cerca, se van, no quieren estar, no quieren oír. Y pueden sufrir las consecuencias. Hay muchos peligros. Por eso debemos cuidar nuestra fe y seguir a Jesús. Jesús nos puede enseñar, nos puede cuidar, nos puede proteger. Debemos estar con Él.
Los católicos cristianos tenemos que escuchar la voz del pastor y cuidar de quien nos quieran engañar, como ese cuentito de la Caperucita, ¿verdad? Porque el lobo nos quiere engañar. Vete por aquí, no le hagas caso, come esto, bebe aquello, no pasa nada, está permitido, está bajo la ley. ¡Cuidado! Por eso el que oye la voz de Jesús, el buen pastor, descubre al lobo, le quita la máscara y se protege. Y si por desgracia eres una oveja que se perdió, porque eres, ya ve que hay personas muy distraídas, ¿no? Entonces imagínate una ovejita que, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, anda para allá! Y se distrae, se pierde, se queda sola, Jesús la abandona. No, Jesús siempre va por la oveja, en este caso yo diría distraída, rebelde o perdida. Y Él no las abandona, por eso siempre las trae. Hace unos años estaba predicando unas misiones de misas el domingo, allá en una ciudad de California, en un pueblito. Terminé, salí a saludar a la gente y entonces un muchacho me estaba esperando al final, estaba así muy quietecito, ya más o menos de unos 40 años. Güero de ojos verdes, me acuerdo. Y yo había hablado de Casa de la Esperanza, donde yo trabajo en Mexicali, con los adictos, sus familias, de la misión, era una misión que estaba haciendo para recaudar fondos. Había celebrado la misa y había hablado de la misión. Ya cuando salí me llamó mucho la atención porque me dice, ¿puedo hablar con usted? Quiero darle un testimonio. Yo andaba perdido en las calles, en las drogas, aquí todo el mundo me conocía. Pero ¿sabe qué? Un día me sentía tan perdido y me acordé que mi mamá me decía que Jesús siempre ayuda y perdona. Yo me atreví a llegar a la iglesia un día, hace ya un año o dos, me decía, entré y solo de entrar y quedarme en esa misa y lo que escuché y los cantos padres de ese día, Jesús me rescató otra vez. Y dejé todo. Y aquí estoy caminando, llevo ya 2 años. Todavía me da vergüenza entrar poquito, pero aquí estoy, padre. Solo quería decirle que yo voy a rezar por sus ovejitas perdidas. Bien lindo. Ya le di la bendición y se fue contento. Porque Dios no deja que nadie se pierda. Y si alguien se pierde, va y lo busca. Por eso tenemos que orar por esa oveja perdida. No dejes de rezar por ese que anda descarriado. No dejes de orar porque ha perdido la fe. No pierdas la esperanza por aquellos en tu familia que como ovejitas de repente andan distraídos o han oído otras voces o a otros falsos pastores o a lobos que engañan. Porque hay muchas cosas que pueden echar a perder a tus hijos o al esposo. Hoy tenemos un enemigo que hay que cuidar mucho y está en tu casa y lo tienes en tus manos todos los días. ¿Cuál es? No estoy diciendo que eso sea malo, es cómo lo uses y cuide ese aparatito. Porque el enemigo es astuto, sabe cómo entrar, sabe cómo quitar el tiempo, sabe cómo dispersar a las ovejas. Vigilen que lo usen bien, para bien. Hay muchas cosas muy buenas ahí, pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos, cuidar y vigilar el uso y cuidar el abuso. Donde sí, donde no, hay que poner reglas. Para que entonces no se metan los lobos y les roben a sus ovejas, o te roben a ti la paz, o te roben tu familia, o te roben la fe, o te confundan. Abramos los ojos y reconozcamos al buen pastor. Y Jesús le gritó, yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen y me siguen. La pregunta es, ¿estás siguiendo al pastor? Si de repente te has desviado, si de repente te pierdes, si últimamente te sientes angustiado, si estás herido o herida porque el lobo te ha mordido, dile a Él que te cure. Dile a Él, Jesús, sana. Jesús, buen pastor, ayúdame. Yo soy tu oveja. Me perdí un rato. O tienes una oveja perdida, pídele por ella. Que el Señor la recupere. Que tu fe y tu amor no se cansen. Pide por ellos. El Señor los protege y los cuidará. Y Él sabrá qué hacer con ellos. No pierdan la fe. No pierdan la esperanza. Y vivamos en el amor de Jesús, buen pastor. Que así sea. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De pie, pueblo de Dios, con su mano en el corazón, yo les pregunto en esta hermosa mañana, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, buen pastor, que vino al mundo por amor en el seno virginal de María? Sí, creo. ¿Y crees que por amor a nosotros padeció en la cruz, murió en ella, pero resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, dador de las gracias y de los dones que necesitamos para la vida de la fe? Sí, creo. Si creen en el Espíritu Santo, entonces invóquenlo 3 veces al día. Invoquen mucho al Espíritu Santo. Hablen con el Espíritu Santo. Conozcan más al Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad. Dios Espíritu Santo. ¿Creen en la Iglesia, en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados?
Sí creo. ¿Crees en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén. Ahora sí, como pueblo de Dios y ovejas de Dios, elevemos juntos nuestras plegarias y a cada petición vamos a decir, te rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos, reunidos como un solo rebaño en torno a Cristo, buen pastor, y por todos aquellos a quienes se ha confiado el ministerio de pastorear, padres, maestros, obispos, sacerdotes y ministros pastorales laicos, roguemos al Señor. Por los hombres y mujeres que cada día arriesgan su vida para que la paz sea una realidad en nuestro mundo, y por los que claman por la justicia y la paz, roguemos al Señor. Por un clima templado para la siembra de semillas y una cosecha abundante, y por el sabio uso de los recursos de la tierra, roguemos al Señor. Por todos los cristianos llamados a proclamar la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y por los enfermos, los que están en tratamiento y los convalecientes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la valentía y el discernimiento de quienes Dios llama al sacerdocio y a la vida religiosa, y por quienes les guían en este proceso, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han fallecido recientemente, por el bienestar espiritual y físico de todos los feligreses, y por los que celebran aniversarios de boda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio podemos añadir nuestras propias intenciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre lleno de misericordia y de bondad, que tu Hijo Jesús, buen pastor, nos llamas a estar con Él y a caminar juntos. Escucha nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentarse, presentamos nuestras ofrendas, pan y vino, que se nos convertirá en el cuerpo y la sangre de Jesús. El canto de Pretorio, 100 ovejas, visión pastoral, 762, 7, 6, 2. Gracias.
Que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es sobre tus manos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se convierta para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se nos renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de toda nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, los coros celestiales, ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche santa, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Hasta que vuelvas, anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que está por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Brendan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cuando el sacerdote levanta la patena con el cuerpo de Cristo y el cáliz con la sangre de Cristo, recordamos plenamente su sacrificio en la cruz, ofreciéndose al Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. En pie. Movidos por el Espíritu Santo, que ha sido derramado en sus corazones, digámosle a nuestro Padre la oración que su Hijo amado nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tenemos. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús, el Señor, sea con ustedes. Y con su espíritu. La alegría de Jesús, buen pastor, que está con nosotros, démonos la paz. Thank you.
Pueblo de Dios, Él es Jesús, buen pastor, que da su vida por nosotros. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, que nos soy digno de que vengas a tu casa, por la palabra tuya bastará para Thank you.
Oremos. Buen pastor, vela con amor por tu rebaño, dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento un momento para unos anuncios. La segunda colecta de esta semana es para la apelación de servicios diocesanos. Gracias por su generosidad. Hoy es el Día Mundial de Oración por las Vocaciones y les pedimos que oren por más vocaciones, especialmente al sacerdocio y a la vida consagrada y religiosa. Por favor, recen para que más hombres y mujeres digan generosamente sí a la llamada de Dios en sus vidas y para que sus padres les apoyen. Si usted está interesado en aprender más acerca de la oración por las vocaciones aquí en San Alberto, por favor, pónganse en contacto con Carmen Lara. Su información se puede encontrar en el boletín. Nos gustaría ofrecer nuestras felicitaciones a Francisco Rosas, que fue instalado como acólito ayer en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Wharton. Fuerte aplauso. Por favor, continúen orando por él y su familia mientras continúa su formación, el último año de su formación diaconal. Las tarjetas y sobres de recuerdo de Día de las Madres todavía están disponibles para aquellos que desean hacer una donación en honor en memoria de sus madres. Estamos emocionados de que el próximo sábado el obispo estará aquí para celebrar el sacramento de confirmación en la misa de vigilia de las 5:30. Todos están invitados a venir y apoyar a nuestros confirmandi. Últimamente, el próximo miércoles, 1 de mayo, celebramos la fiesta de San José Obrero y estaremos bendeciendo el equipo y herramientas. Traigan sus vehículos de trabajo, herramientas, lo que usen para trabajar, para mí, piano, mis manos. Gracias. Gracias a Dios. Estamos con él y con mucha bendición que nos acompañe. Primera lengua es el inglés, pero miren qué bien habla el español, ¿eh? Qué bueno. Yo quiero solamente dar gracias a Dios por estar aquí en esta comunidad. Todavía me queda la misa de la 1, estoy muy contento por eso, para ayudar al Padre Felipe y que pueda descansar muy bien. Y nada más invitarles en este último mensaje. Dios me ha permitido a través de mi caminar, apoyando a familias, en mi ministerio, especialmente sin adicciones, pero también a muchas familias. A través de los años, el Espíritu me ha puesto en mi corazón escribir pequeños libros, pequeñas reflexiones, libros sencillos de leer para las familias. Por ejemplo, el primero que escribí, lógico, era para familias con problemas de alcoholismo y drogadicción, para que pudieran tener una guía, un pequeño manual. Me quedaron libros del fin de semana, si ustedes gustan pasar ahí, revisarlos. Ahí está ese libro, ojalá no lo ocupen, pero si lo ocupan, pues léanlo. Tienen un familiar o les preocupa un familiar con problemas de alcohol o drogas, es un manual práctico y sencillo de cómo acompañar. Hay otro libro muy bonito que es el ABC de la familia, que son tres temas muy bonitos sobre
las leyes en la familia o las reglas, cómo ser responsables, y un tema sobre prevención de adicciones. Y así libros que he escrito, que he escrito para la familia, con mensajes sencillos, fáciles de leer. Y si pueden colaborar, llevarse algunos para la misión, qué bueno. Y si cuando ya lo leyó y le gustó y cree que es fácil, préstese a la familia. Si se lo regresa, qué bueno. Si no, pues ya cumplió con prestarse, ¿verdad? Porque es una bendición. Son libros muy sencillos que Dios me ha permitido escribir. Y también he editado unos rosarios. Hay uno que es para rezar por las familias. Si usted no tiene problema, puede rezar con la Virgen. Se reza los viernes y los martes, los dolorosos. Y tiene una oración especial por los adictos de las familias. Todavía quedan ahí unos rosarios azules. Y uno para el Señor San José. Es especialmente, se los dedico a los varones, para que le pidan a San José que recen ese rosario. Es muy bonito, sencillito, para que les ayude a ser padres fuertes, valientes, castos, buenos, como son ustedes, ¿verdad que sí? Poder, la mujer, ahí, el Señor. Ahí están afuera para lo que, si les puede servir y pueden colaborar. Y recen por mí en sus oraciones. Hoy es el día de las vocaciones, al menos hoy, ¿verdad? Para Ricardo. Y también para el padre Felipe, por favor. ¿Amén? Amén. Pónganse de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias, que les acompañe para siempre. Amén. María, Madre de las Familias, ruega por nosotros. Vayamos con alegría y júbilo. Esta celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Tengan bendecido domingo. El canto de salida, no queden tristes. 431, 4, 3, 1. Casa de mi padre, a preparar.
You know boys and boys don't sit together. We do sit together. Oh, girls and girls sit together. Please, just for this no, day. You know, no. Just for this day. I need boys sitting with girls and girls sitting with boys. I don't want to see girls and boys. Fix it.